caballeros. Damas y caballeros, tenemos una decisión unánime. Joey Nardone, la historia de un boxeador. Este año, el campeón de los guantes de oro es de Filadelfia. Filadelfia, Pennsylvania. Pull out that knife. That's a real good way for a fool to lose his life. Hey, I'm a bad man too, but I'm not the worst. It's a good thing, son, you came to me first. 'Cause if you live by the fist, you die by the gun. A dime, they say, ain't that much fun. Por aquí, Nardone. Ahí. ¡Sale uno! Señor Nardone, esta es su compensación, lo que ganó en el programa de trabajo mientras estuvo con nosotros. Estas son sus pertenencias. Puede cambiarse en el baño. Aquí tiene. Esto le servirá hasta que pueda comprarse más ropa, ¿de acuerdo? Buena suerte, Nardone. ¡Oye, Kojak! Sí, te hablo a ti, cabeza de huevo. Oye. ¿No eres yo y el clavo Nardone? El peor peso pesado que ha salido de Filadelfia. ¿Se parece a ti? Eres igual. ¡Cielo santo, eres tú! ¿Viniste aquí para fastidiarme? ¿Eres un imbécil? ¿Con qué rayos te alimentaron? Si hubieras crecido más, hubiera necesitado un arpón para sacarte. Dame un abrazo. Dios, más. Qué gusto verte. Igualmente. Vamos, salgamos de aquí. Este lugar apesta a traseros frescos. Fúmatelo si puedes, viejo. Más gracias por ir por mí. Te lo agradezco mucho. No tienes que agradecerme. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Ahí estaré para ti. Cuando Pity me dijo que ibas a salir, dije, tengo que ir por él. Solo espero que no estés molesto conmigo por no haber venido a visitarte. Por favor, olvida eso. Es que después de estar dentro, no soporto ni ver ese lugar. Pesadillas, ya sabes. Más, hablo en serio. No estoy molesto por eso. Tampoco querría acercarme a ese lugar. ¿Sí? ¿Sí? Te juro, viejo, que no vas a reconocer nada en el vecindario. Todos a los que conocíamos ya se mudaron. Entre los rusos, los chinos, los vietnamitas, los latinos y los de la Iglesia de la Unificación, como siempre, sin mencionar que la burguesía está aumentando. Todo el maldito lugar ha cambiado. Pero el volver a estar contigo es como en los viejos tiempos. Sabes que crecí en este mundo, ¿verdad? Tengo mis propios empleados. Tengo algunos negocios. Ven. ¿Qué estamos haciendo afuera del bar de Ray? ¿Qué hacemos? ¡Joey! Vinimos a tu fiesta de bienvenida. Eso es lo que hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No más. Quiero ir al departamento. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Todos los del vecindario están aquí. Supieron que ibas a salir. Vinieron a celebrar contigo al estilo Filadelfia. No voy a entrar. Vamos, Joey.
Entramos, bebemos un trago y saludamos a los amigos. ¿Ya olvidaste lo que pasó ahí? Más por Dios, llévame al departamento. ¿Sabes? A ellos no les va a agradar, Joey. Bueno, está bien. Vamos. ¿Quieres ir al departamento? Vamos al departamento. Gracias. Filadelfia se convirtió en un país del tercer mundo. 6, 10. ¡Oh, rayos! ¿Con qué sí? ¡Voy a matar al bastardo! Ah, no te preocupes, está bien. ¿Está bien? Este lugar es un maldito basurero. No voy a dejar que te quedes en este cuchitril. Te quedarás conmigo. Está bien. ¿En serio? Sí. Por favor, Joey. Esto no me gusta. Más mírame. Gracias por traerme. Dios, me dio gusto verte. A mí también. Qué gusto verte. A mí también, bastardo. Escucha, si te aburres de este lugar, llámame, ¿de acuerdo? No lo dudes. Al diablo el orgullo. Yo y el clavo volvió a la ciudad. Oye, ¿qué diablos quieres? Soy Joey. Nardón, mi amigo Mal dijo que habló con alguien aquí sobre un departamento. Ah, oh, ¿por qué no dijiste eso? Joseph, el convicto. Ahora recuerdo. ¿Son todas tus cosas? Es poco, claro. Bueno, entra. ¿Qué pasó con la renta? Tendrás tu dinero. Ven. Si vas a quedarte aquí, no tolero drogas, prostitutas, música fuerte, nada de eso, ¿de acuerdo? Entiendo que estuviste en prisión. Tengo una sola regla. Hayas hecho lo que hayas hecho antes, se queda allá. De renta son 200 al mes, 70 a la semana. Si no pagas, no te quedas. ¿Lo quieres? Sí, está bien. Por supuesto que está bien. Si necesitas azúcar, ven a verme. Gracias. Thank you.
Buenos días, amorcito. ¿Dormiste bien? Se te hizo tarde de nuevo. Toma, desayuna algo, por favor. Tu lunch. Ven a casa directo de la escuela, ¿sí? ¿Puedo ir a jugar videojuegos? ¡Shh! No, vente. Vente directo de la escuela, ¿de acuerdo? Un juego. Guárdalo bien, ¿sí? Gracias. Bye. Adiós. ¿Y la bendición? La bendición. Uh-huh. Dios te bendiga. Y come, por favor. Sí. Son $3, señorita. ¿Tienes calor con eso, dedos de mantequilla? ¿Cuánto es? ¿Joy? ¡Santo cielo, Joy! ¡Joy! ¡Soy yo, Casey! Hola, Casey, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Ha pasado mucho tiempo. Sí, demasiado. Ah, viejo. No, ¡oigan! No, eso es todo. ¡Oigan, es todo! ¡Miren quién está aquí! ¡Pete! ¡Ven! ¡Use el undercut! Oye, Pete, ven a ver. Está bien, deja de gritar. No te hablo a ti. Mira. ¿Qué? ¿Qué no ves que estoy al teléfono? ¡Mira quién está aquí! Hola, ¿me recuerdas? Sí, te recuerdo. Qué gusto. También me da gusto verte, Peter. Salud. Masi pasó por ti anoche. Dijo que no quisiste entrar al bar de Rey y te esperábamos. Lo siento mucho, Pete. Estaba cansado. No te preocupes. Van a estar ahí por el resto de tu vida. Lo importante es que volviste. De eso quería hablarte, Pete. Quiero decirte lo mucho que te agradezco lo que hiciste por mí cuando estaba adentro. Lo del funeral de mi madre significó mucho para mí. Oye, tu mamá era como una hermana para mí. Olvídalo. No. Te quedaste conmigo. Todos los demás se fueron. Se fueron cuando se acabó el dinero. Se fueron cuando se fueron los guantes. Esos guantes siempre serán tuyos. Y nadie aquí, nadie afuera, ni siquiera el mismo Dios te los puede quitar. No lo olvides.
Sí. ¿Y qué quieres hacer? Esperaba poder volver aquí. ¿No querrás volver al ring? No. Lo único que quiero es estar por aquí, limpiar, ayudar. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Limpiar escupideras? Lo que haga falta. ¿Qué te pasa, Joey? No limpiarás escupideras aquí. No lo permitiría. Pete, yo haré lo que sea. ¿Sabes qué? Toma esto. Lo necesitas. Pete, por favor. No necesito el dinero, de veras. Solo quiero estar por aquí. La verdad es que necesito estar por aquí. Es que es lo único que sigue igual. Todo desde que me fui ya no es igual. A excepción del ring. Por favor, Pete. Oye, si te traigo aquí, escucha. No limpiarás los excusados. Tengo a Hi-Fi para eso. Te encargarás de las toallas. Necesito a alguien para eso. Puedes ayudarme aquí. Gracias, Pete. Genial. Qué gusto tener aquí a un boxeador de verdad. ¿Cuál es tu auto? El Bentley que me dieron cuando salí de prisión. ¿Cuál auto? Vine en autobús. El autobús. Los viejos toman el autobús. Tú tendrás un auto. Estoy bien. Te juro que estoy bien. ¿Qué te dije? Irás a hablar con Goss. Él tiene un lote. ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a hacerlo enseguida. En cuanto me vaya, voy directo a ese lote. Qué maldito mentiroso. Voy a buscar un convertible. ¿Qué te parece? Lo que debes hacer es ir a buscar ropa nueva porque ya no quiero verte con esa ropa de cárcel. ¡De acuerdo! ¡Trato de que sea un negocio respetable! Yo y el clavo. Oye, ¿estás herido? ¡Déjeme solo! Si usaras tus manos, no tendrías que parar los golpes con la cara. Es muy gracioso, señor metiche. Cuida tu vocabulario. Si no hubiera llegado, te habrían golpeado más. Yo solo me puedo cuidar. Escucha, presiona tu nariz y levanta la cara. ¿Quieres dejar de sangrar o no? Estoy bien, ya. Oye, niño, ¿a dónde vas? Rayos. ¿Dejaste de sangrar? No, todavía no. Puedo ayudarte con eso si quieres. Estoy bien. ¿Qué? ¿Quieres que tu madre te vea así? Muy bien, mira, vamos a entrar. Si quieres, ven. Ya te dije que te puedo ayudar. ¡Ya dije que estoy bien! Bueno, allá tú. ¿Quedarás ahí parado, ensuciándome el piso? No. Pasa. Voy a arreglarte la nariz. No quiero que mi papá me vea aquí. ¿Quieres que tu padre te encuentre así?
Ven, siéntate. 5 minutos y listo. Levanta la cabeza. Haz tu cabeza para atrás. Voy a limpiarte con esto. Solo es agua. Si quieres, puedo enseñarte algunas cosas para que te puedas proteger. Puedo cuidarme solo. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Cuidarte? Muy bien. No es gran cosa. Escucha, no vas a poder respirar por la nariz. Tendrás que respirar por la boca, ¿de acuerdo? ¿Tienes hambre? Solo tengo cereal. Tienes que ponerle azúcar a tu cereal. El cereal no sabe bien sin azúcar. Desayuno de campeones, hijo. ¿Tú eres doctor? ¿Eres médico? ¿Yo, doctor? Los odio. Sí, yo también. ¿Cómo pudiste curar mi nariz? Solía pelear. ¿Y ganaste? Sí, a veces sí. ¿Por qué ya no peleas? Ya no tengo razón. ¿Tú por qué? Esos chicos son imbéciles. Pero un día les voy a dar lo que se merecen. Yo te pregunté por qué quieres pelear. Porque son idiotas. ¿Pero llamaste a sus madres? Bueno, ¿pero de qué lado estás? Pensé que ibas a enseñarme a pelear. No, dije que iba a enseñarte a protegerte. ¿Cuál es la diferencia? ¡Quiero patearles el trasero! Ven, escúchame. Cuando se pelea solo por pelear, uno sale lastimado. ¡Suéltame! Ya no quiero hablar contigo. Oye, solo trato de decirte... Si no aprendo, me matarán. Solo trato de decirte que no deberías... ¡Jesús! ¿Qué le hizo a mi hijo? No le hice nada. ¡Jesús! ¡Flaco! ¿Qué? ¿La vas a comprar? No, no, no la quiero. Pobre diablo. Hola, guapo. ¿No tienes ganas de ir al cielo? ¿Cómo te llamas, bebé? Joey. Joey. A mí me llaman cielo. ¿Dónde vives, ah? ¿Cerca de aquí? ¿Sí? Vamos. ¿Por qué no vamos a tu casa? Muy bien, bebé. Así se hace, nena. ¿A dónde vas, bebé? Ven acá. ¿Quieres algo de beber? Oral 50, y si quieres servicio completo, te cobraré... 300, ¿te parece? De acuerdo. ¿De acuerdo qué, bebé?
Creo que quiero el de 50. El dinero primero. Yo lo hago. Bájate los pantalones. Está bien, ya está. Oye. Se acabó el tiempo. Oye, lo siento. Me quedo el dinero. Solamente quería hablar con alguien. Hola, ¿no sabía que tomas este autobús? Oye, amigo, lamento lo de ayer. Oí algunos gritos anoche. ¿Tus papás discutieron? Oye, no te metas en esto, es mi familia, ¿sí? No hables de mi familia, no me conoces. No quise molestarte, solo pregunté. Sí, pues no preguntes, yo no pregunté nada de lo de anoche, ¿o sí? Cuidado con lo que dices. Tú cuida lo que dices, gordo metiche. No sé qué enseñarte, Joy. Tú ya conoces el lugar. Ahí están los cubos, la lavandería sigue atrás. ¡Qué sorpresa! Oh, él es de quien te hablé. Hi-Fi. ¡Hi-Fi! ¡Ven aquí! ¡No te oigo! ¡Ah! Ahora que te quitaste los audífonos, puedes oírme, ¿cierto? Él es Joy Nardón. Hola. Joseph Nardón. Boxeador de los guantes de oro del 88 al 93. Carrera amateur, 45 knockouts. Récord profesional, 19-0. Campeón gramo por gramo. Número 3 entre los pesos pesados. Se interrumpió su carrera después de ser encarcelado. Bien, Hi-Fi. Él sabe quién es. ¿Qué le dijiste? No, nada. Es lo que él hace. Con cualquier boxeador, joven o viejo, no importa. Por eso lo enviaron aquí. Estaba en la clínica de jóvenes. Quiere ser comentarista. Pensé que si venía aquí ayudaría a limpiar y resultó que tiene la ética de trabajo de un chino. Yo y el clavo. No lo hagas. Déjalo. ¿Qué pasa? Es que con las manos limpia los excusados. Tú lo entiendes, ¿no? Es un placer conocerte. Bien. Bien, Hi-Fi. Sigue limpiando, ¿eh? Lo verás. Limpiará la taza del baño. Me agradece, chico. ¡Vamos! No te está engañando, viejo. No estás peleando. ¡Vamos! ¡Tú eres el hombre! Así, tranquilo. Si usas mucho brazo, te cansas muy rápido. Más suelto. Golpea abajo. Más abajo, más abajo. Utiliza el jab. ¿Lo ves? Utiliza el jab. Así. Así. Otra vez. Muy bien. Siempre abajo. Para abajo, abajo. Suelto, suelto, suelto. Muévete, muévete, suelto. Encuéntralo, golpéalo. Tranquilo.
El jab es importante, así se hace, eso es. Ahora el jab, ¿qué te parece eso? Deja que tus manos se muevan. Así está bien, así está bien. Y en esta esquina, señoras y señores, el guante es de oro del 95 y 98. Oye, Pete, ese chico es un animal, ¿verdad? Cierto, sí. ¿Cómo bueno? ¿Es quien creo que es? No puede ser. Yo y el clavo. Joy, quien solía clavar clavos en la pared con sus manos, ¿eh? ¿Qué pasó, Joy? ¿Ya no hay clavos? ¿Ahora usas la escoba? ¿Por qué no lo dejas solo, Chick? ¿Qué? Solo me estoy divirtiendo. Hola, Chick. ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Hola, hola. Ahora que volviste, te tengo una chica. Su nombre es Jenny Craig. Qué gracioso, Chiqui. Bueno, míralo, por sí, amor muy de gracioso. Dios. Señor Nardón, soy su admirador. Hola. Gusto en conocerte. Buena suerte en la próxima pelea. Sí, sí, ve a las regaderas, ¿eh? Y Pete, ¿qué pasó? ¿Lo tienes haciendo la limpieza? Déjalo tranquilo. ¿Qué? Me estoy divirtiendo un poco. Oye, Joy, ¿puedo hablar contigo en privado? Sí. Sí. ¿Oíste? Bienvenido, Joy. Bienvenido. ¿Quieres un cigarrillo? No, 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 no fumo. Claro. Debes estar entrenando. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Limpiando escupideras como si fueras un negro? Por favor. Escúchame, necesito un buscatalentos, ¿eh? Comprarás mejor ropa, tendrás una vida decente. Me parte el alma verte así. ¿Qué dices, Joey? No, te lo agradezco, Chiqui. Créeme, estoy bien. Déjame decirte algo. Perdí mucho dinero por ti. Me costaste mucho, me lo debes. Oye, ¿qué? ¿Me vas a dar la espalda? Oye, oye. Serás el ebrio del vecindario como tu padre. ¿Qué me dijiste? Espera, olvídalo, olvídalo. No te metas conmigo. Oye, Pete, te veré luego. Qué rudo. ¡Trabajen, trabajen! Casey me dijo que querías verme, Pete. Sí, ven, siéntate. ¿Un trago? No. El maldito Chiqui es un idiota. Sí, siempre lo fue. Te tengo esto. Son tus cosas. Ah, Pete. Solo eso guardé. Los malditos cerdos destruyeron todo. Oye, sé que estás dolido. No distingues tu codo de tu trasero. Estuviste atrapado en esa jaula 8 años, cielos, no sé cómo fue. Pero ya volviste con tu familia, conmigo. No puedo dejar de pensar en eso, Pete. Vi a su padre en el lote de autos el otro día. Él no me vio y me congelé. Huí como un niño. Tal vez deberías dejarlo así. No puedo. Ya veo que más te llevó al Taj Mahal. Tiene lo básico. Es una pocilga. Oye, Pete, me dijiste que parecía un perro bajo la lluvia. ¿Qué quisiste decir? ¿Nunca te hablé de esto? No. Mi abuelo solía decirme esto, que cuando un perro está bajo la lluvia, pierde el rastro para volver a casa. El perro no puede volver a donde estaba. ¿Capiche? Sí. Gracias por traerme. Cuídate, Joey. Serás un mal ladrón, niño. ¿Por qué nunca cierra su puerta, señor? Soy Joey. Ah, ¿por qué, Joey? No me gusta estar encerrado, por eso. Por la cárcel, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo? La señora Rosalita, que estuviste en la cárcel y que ahí no te daban azúcar. ¿Por eso comes tanto cereal? Creo que escuchas demasiado a la señora Rosalita. Sí, yo también.
Oye, ¿qué es esto? Son mis cosas. ¿De cuando eras boxeador? Sí, era boxeador. ¿Ganaste los guantes de oro? ¿Sí? Quiero llegar a los guantes de oro. Quiero ser campeón. Tranquilo. ¿Cuántos años tienes? 14. Esa edad tenía cuando empecé. Pues empecemos, Joey. Vaya, ¿sí que tienes ganas? Me llamo Jesús. Jesús. Te llamas Jesús, ¿eh? Sí, como el Salvador. Eso lo sé. De acuerdo, déjame ver qué tienes. Déjame ver tu postura. No, no, escúchame. ¿Qué mano usas? ¿Con qué mano escribes? Con esta. Entonces eres diestro, sí. Bien. Tu mano izquierda afuera. Flexiona tus rodillas, la izquierda arriba. Voltea un poco. Pon tu pie hacia afuera, ¿de acuerdo? Tu torso abajo, tu barbilla metida. No. Junta los brazos. Bien. Antes de golpear, es muy importante que conserves tu guardia. Y flexiona las rodillas. Flexiona. Mueve la parte de arriba del cuerpo. Siempre tienes que estar alerta. ¿Entiendes? Al moverte no eres un blanco fácil. ¿Está claro? Lo primero que te voy a enseñar es el jab. Ese golpe es muy, muy importante. Tú tienes que estar viéndome directamente a la cara y hacer esto. Mírame. Así. ¿De acuerdo? Yo cuento. 1, 2, 3. Relájate. Toma tu tiempo. No rebotes mucho. ¿De acuerdo? Una vez más. Tus hombros, júntalos, apriétalos, júntalos. Sí. De acuerdo, una vez más. Aquí, 1, 2, 3. Eso, lo estás logrando. Fue tu primera lección. Cielos, fue genial. ¿Cuándo pelearé? ¿Cuándo pelearás? Acabas de empezar. Sí, pero quiero ser campeón como tú. ¡Jesús! Sí, un campeón como yo. Rayos, tengo que irme. Adiós, Joey. Oye, recuerda lo que te dije. ¿Sí? Mantén tus manos arriba todo el tiempo. Hola, mamá. Vino a verme. Solo estaba enseñándole alguna de mis cosas. Me habló de lo que le dijo sobre protegerse. Usted parece bueno, señor Joy. Por favor, solo Joy. Y mi muchacho es un gran chico, Joy. Es mi vida. Jamás interferiría. Mi esposo trabaja mucho por nosotros. No sería bueno para él ver a Jesús ahí. No, entiendo. No quiero causarle problemas. Muchas gracias. Joseph el Clavo Nardón, arrestado por asesinato. Mueve tus hombros, a la cabeza. Oye, Pete, te buscan. Niño. ¿Qué es lo que quieres? No voy a comprar más dulces. Ustedes me van a matar con los dulces. Busco a Joy. ¿Qué Joy? Pues el que tiene tatuajes. Oh, el gran Joy con tatuajes. Pues no está aquí, pero tiene suerte. Soy su secretario particular. ¿Aquí trabaja? Sí, es mío. ¿Y para qué quieres a Joey? Es mi vecino. Eso responde la pregunta. ¿Qué significa el clavo? Eres curioso, ¿eh? Por ti, te diré lo que es el clavo. Ven acá. ¿Cuántos años tienes? 14. Ahora que lo pienso, sí, él cumplió 14 cuando llegó aquí. Sí. ¿Era así de delgado? Era delgado, pero ya no lo es. Es malo, malo.
¿Qué haces aquí? Tu madre no quiere que vengas. Pues dijo que estaba bien. ¿Tu mamá dijo que estaba bien que vinieras? Sí. No me mientes, ¿verdad? No. ¿Qué ocultas? ¿Qué tienes en la espalda? Bueno, fui al gimnasio hoy y Pete me contó lo del boxeo y el clavo. Y ya sabes mi apodo. Sí. Hazlo. ¡Eso es genial! No significa nada. ¿Sabes para qué es bueno? Mira, para esto sirve. No significa nada. ¿Pero y estos guantes no significan nada? Sí. Significan todo. Estoy cansado. Dormiré una siesta. ¿No te molesta, o sí? No, Joy. Hasta luego, Joy, el clavo. Por favor, baja la voz. Dije que vinieras aquí. No te pongas así. Te dije que vinieras. Ven, solo un besito. Suéltame. Suéltame. Ven, solo un besito. ¡Que me sueltes! ¡Despertaremos a Jesús! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Un beso! ¡No! ¡Ven! ¡Ven, Amelia! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Aléjate de mí! Vamos, más fuerza. Cuatro. Así. Ya. Más. Doble ya. Casey. Mano basta, derecha. Basta. ¿Qué crees que estás haciendo? Más vale que empieces a escuchar a este señor, porque sabe lo que hace. No juegas box, juegas béisbol, juegas fútbol, pero no juegas box. Y ve a cortarte esas greñas. ¿Tuviste visita ayer? Sí. Es un buen chico. Es un buen niño. Su vida es muy dura. Vi los moretones. Su padre lo golpea. Sí. Oye, 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 oye. Ten cuidado. ¿Cómo estuvo el cementerio? ¿Quién te dijo?
¿Cuánto hace que te conozco? ¿Estaba ahí? Sí, y no pude enfrentarlo. No hablé con él. Me congelé. Llevas una semana en casa. Date tiempo, por amor de Dios, Joey. Sí. ¡Niño! ¡Jesús! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿Él te hizo eso? ¡Jesús! Lo esquivé dos veces como me enseñaste. Es hora de hablar con tu padre. No, no, no lo entiendes. ¡Lo entiendo! No, 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 no. Ven. Por favor, ven conmigo. No, no, no. Por favor. Párate ahí. ¿Para qué es eso? Es para boxear. Dijiste que ya no boxeabas porque... Bueno, ya no. Oye, ¿quieres aprender a boxear o solo quieres hablar de eso? A ver, la postura que te enseñé. Mano izquierda arriba, mano derecha aquí. Tu barbilla hacia adentro. Hacia un lado. Recuerda lo que te dije. Un blanco pequeño es más difícil de golpear, ¿entiendes? Voy a enseñarte cómo usar el jab. Probablemente el golpe más peligroso de todos. ¿Por qué? Controla todo. Marca tu paso. Es tu ofensiva, es tu defensiva, ¿entiendes? Quiero que me golpees aquí en el centro 3 veces. Yo cuento. 1, 2, 3. Hermoso. Una vez más. 1, 2, 3. Ahora quiero que sueltes la mano derecha. Quiero que me golpees con la derecha. Vas a golpearme aquí con la mano derecha. Vas a darme 2 jabs justo aquí y después en esta. ¿Entendiste? Sí. Ahora dámelo. 1, 2, 3. Derecha. Hermoso. Una vez más. 1, 2, 3. Hermoso. ¿Sabes qué acabas de hacer? No. Tu primera combinación. ¿Lo hice? Sí, es la base de todo. Es lo que separa un boxeador de un peleador de la calle. Cualquiera puede... Jesús, ven aquí ahora mismo. Mamá... ¡Ahora! Yo le estaba enseñando... A mi hijo no tiene que enseñarle a pelear. Señor Joy. Fui muy clara la última vez que hablamos. Ya fue suficiente. No es pelea, es boxeo. ¡Cállate! Señora, no quise molestar. No tenía derecho. Ve a casa antes de que llegue tu padre. Estaba tratando... ¡Vete a casa! Tienes razón. Solo intentaba ayudar para evitar que se caiga tanto, nada más. No conoce a mi familia. No tengo que conocer a su familia. La oigo todas las noches. ¡No me falta el respeto! Oiga. Señora. No le voy a enseñar nada que usted no quiera. Pero si él encuentra la forma de venir, supongo que usted dijo que estaba bien. ¿O no? Uno, dos, tres. Golpe. Uno, dos, tres, golpe. Uno, dos, tres, golpe. Dos, tres, golpe. ¿Sabes que tu mamá se preocupa por ti? ¿Tu mamá se preocupa por ti? ¿Mi mamá? Sí. Ya no está por aquí. ¿A dónde se fue? Fue a ver al señor de arriba. ¿Murió? Sí. ¿Lo extrañas? Sí, la extraño. Y no pude despedirme de ella. Oye, despídete de la gente que amas. Sin importar nada. ¿Entiendes? Claro. ¿Ya desayunaste? No. Ten. No, no, estoy bien. Oye, todos los boxeadores desayunan. ¿Sí? ¡Sí! Golpéalo, golpéalo, eso, con las dos manos. Golpea ese cuerpo, golpea ese cuerpo, golpéalo. Vamos, enséñame algunas combinaciones, anda. Hola, Casey, ¿cómo estás? Hola, Joy, ¿cómo estás? Bien.
Lo preparo para su siguiente pelea. ¿Se ve bien? Sí, el chico pelea como nadie. No tengo a nadie que soporte unos rounds. Es que Calzo no puede, solo da unos golpes. Casey, por favor. Hola, Pete. Hola, Joey. Pete, estaba hablando con Casey. Busca a alguien más grande para que entrene a su chico. ¿Crees que yo podría ayudar con eso, Pete? ¿Quieres volver a pelear? No quiero pelear, solo quiero entrenar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que peleaste? Ya te dije, si quieres dinero, lo tienes. No necesito dinero, solo trato de ayudar, es todo. De acuerdo. Gracias, gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¡Calzón! ¡Estás fuera! ¿Ahora? ¿Quieres que entrene ahora? Puedes apostarlo. Toca la campana antes de que llegue a sus años cardíacos. ¡Tócala! ¡Campeón! ¿Cómo te sientes? ¡Como si fuera a morir! ¿Lo estás pasando bien? ¡Maravilloso! ¡Tócala! ¿Quién es? Señora, por lo del otro día... Está bien, señor Joy. ¿Es Joy? ¿No puede decirme Joy? Descuida, Joy. Tranquilo, no hiciste nada malo. Hola, Joy. Hola, amigo. Empecemos. ¿Es en serio? Sí, sí, solo una hora. Oiga, gracias. ¿Quiere ver? No, tengo que hacer la cena. Pues entra. Una hora. Gracias. ¡Sí! ¡Dame uno! ¡Cinco! ¡Golpea mi mano! ¡Eso es! ¡Hermoso! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡No más! ¡Hermoso! ¡No más! ¡Así, así! ¡Ahora el baile! Está bien. Eso. ¿Puedes sentirlo? There's so many questions we have as we grow. It's hard to find answers to what we don't know. But sometimes there's someone to whom we can turn. To teach us life's lessons. Santo cielo. And help us to learn just what's important. What matters most? Much more than our teacher. And we call them coach. Golpea, golpea, cuidado, cuidado. A él, golpealo, a él, no a mí. When we need a hand, they reach deep inside us and help us to stand, to lead by example in words. Todo tuyo, golpéalo. Eso es, muy bien. Ya, ya, eso es. Suelta la mano. Soy bueno. Eso es, a la cabeza, a la cabeza. Sécate. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? No te ves bien. Pues estoy bien. ¿En serio? Sí. Quiero que te veas en ese espejo, Joey. Tienes 42 años, estás 30 kilos arriba y estás entrenando con boxeadores de peso pesado. ¿Para qué? ¿Te pasó algo en la cárcel? Porque empiezo a pensar que te quieres morir o algo así. ¿Eso piensas? Más, mejor vete. ¿Quieres que me vaya? ¿Para que cualquier idiota del vecindario venga a humillarte? Eres mi amigo, no me gustaría. Más, ¿qué quieres de mí? Quiero que vengas conmigo. ¿Sí? Que seas mi socio. 50-50, mitad y mitad. Más.
Sabes que te quiero como un hermano, ¿cierto? Sí. Y sé que te preocupas por mí. Pero esa vida, no me gustaría vivirla de nuevo. Quiero vivir con la mayor honestidad. Quiero hacer lo correcto. Y no quiero volver a lastimar a nadie. Estúpido, ¿por qué lo hiciste? Necesito el calcio, imbécil. Solo eres un burro. No necesitas el calcio. Sí, soy un boxeador. Ya oyeron, chicos. Este marica dice que es un boxeador. No quiero pelear contigo. No, pues, ¿sabes qué? Es tarde para eso. Tiene que ser una broma. Me debes un cartón de leche, Paddy. Rayos, me rompió la nariz. ¿Estás bien? No. Las dos manos, arriba, abajo, arriba, abajo. Mueve la cabeza hacia adentro. Ambas manos, golpéalo con ambas manos. Vamos, mete los hombros, mueve la cabeza, vamos, vamos. Ya, ya, tiempo, tiempo. Chicos, buen trabajo, a las regaderas. Oye, Nardón, volviste al boxeo, ¿eh? Sí. En serio, tengo suerte. El que entrena con mi muchacho se fue. ¿Quieres entrenar con él? No, no, olvídalo, olvídalo. Te doy más de lo que te paga Pete. Sí. Genial. A boxear. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Se lo dije y no me hizo caso. Solo un par de rounds, Pete. Nos estamos divirtiendo. Vamos, Nardón. Gánate el aumento. ¡Sí! ¡Sí! Así se hace, Joy. ¿Qué es esto? Eso es, Joy. Escúchame. Quiero que noquees a este gordo imbécil. Pero, Chiqui. Nada de pero, Chiqui. Hazlo simplemente. Anda. Eso es, así. Tenía que caer. Está bien, está bien. Está acostumbrado a que lo golpeen. Su padre lo hacía todas las noches. Todo el vecindario lo sabía. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Sal de mi gimnasio! ¡Oye! ¡Lárgate de mi gimnasio! ¡Largo! Lo acompañaremos a la puerta, señor Chiqui. Cálmate, Pete. Vámonos. Ven, Chiqui. Está bien. Los veré luego. Casey, aléjate de su mano derecha. Sí. Hola. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Yo bien. Oye, gracias. Ah, esto te llegó ayer. Lo estaba esperando. ¡Oh! ¿No crees que son algo pequeños para ti? Míralos. Debe ser un niño muy especial. No tienes idea, Pete. Él me salvó la vida. ¡Joy! ¡Joy! ¿Estás aquí? Debiste haberme visto hoy. Lo siento, tuve que hacer algo hoy. Mañana lo repondremos. Espero que te queden. Tal vez sea buena idea que los dejes aquí para que no tengas problemas. Nos veremos. ¡Sí! 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 ¡Sí!
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! Jesús, tu padre llegará en cualquier momento. ¡Mamá! ¡Mira! ¿Jesús? Joey me los compró. ¿No son geniales? ¡Mira las alas de atrás! Papito, son hermosos, pero no debiste aceptarlos. ¡Mamá! Quítatelos, ahora. No, son míos. ¡Quítatelos ahora! ¡Tu padre llegará en cualquier momento! ¡No me importa! ¡Son un obsequio! ¡Oye! ¡Te estoy diciendo que te los quites! ¡Apúrate! ¡Pero no puedo! ¿Por qué no me haces caso? ¡Ya va a llegar tu papá! ¿Quieres otro cosmo? Sí, otro. Muy bien. ¡Un cosmo! ¿La viste? Más, ¿qué haces? Está con otro hombre. No por mucho. ¿Qué hace una chica bella y con clase con un idiota como ese tipo? ¿Cuál es tu problema? Tus tragos ya están listos. Como dije, te ves muy bien. ¡Qué idiota! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡No, mi bebé! ¡Quítenselo! ¡Joy, tenemos que salir de aquí! Si no fuera por ese maldito capataz, hubiéramos terminado el trabajo el miércoles. Sí. Ahora tengo que empezar con tres hombres menos. Es que Tony es un imbécil. ¿Dónde está Jesús? Está dormido. ¿Dormido? Sí, sí, está dormido. Déjalo, déjalo. No, está dormido. ¿Sí? ¡Jesús! Enseguida voy, papá, ya voy. ¿Ves que no está dormido? Sí, ya voy, ya voy. ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Hugo, por favor! ¿Qué rayos es esto? No, ¡Jesús! ¡No, papá! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor! ¿Quién te dio esto? ¡Mamá! ¡No la veas a ella! ¡No te va a ayudar! ¿Quién te lo dio? Fueron un regalo, papá. ¡No lo golpees, por favor! ¡Es un niño! ¿Quién? ¡Joy! ¡Fue mi culpa! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Déjalo! ¡No le hagas daño! ¡No! ¡Yo tuve la culpa! ¡Quítatelos! ¡Yo la tuve! ¡Es mi hijo! ¿Entiendes? ¡Es mi hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ah! La quitaron, Caroline Mars. No sé si me oigas. Soy Joy. Quien te puso ahí fui yo. He ensayado este momento todos los días de mi vida en los últimos 8 años. Sabía lo que iba a decirte. Pero ahora que estoy frente a ti, no puedo recordar ni una palabra. Quisiera poder verte a los ojos y decirte cuánto lo siento. Y rogarte que me perdones.
Quisiera regresar el tiempo, pero no puedo. Lo siento. Caroline era mi vida. Vengo diario porque me siento más cerca de ella. El dolor no se va, Joey. Ella se fue. Y ya no... Ya no te puede perdonar. Solo tú podrías. Así que quieres aprender a pelear. ¡Hugo, por favor! ¡Hugo! ¿Quieres ser un tipo rudo? ¿Quieres ser un tipo rudo? ¡Déjalo! ¡Es mi hijo! ¡Dejo de golpearla! ¡También es mi hijo! ¡Déjala! ¿Quieres boxear, eh? ¿Quieres boxear? ¿Quieres aprender? ¡Boxear! ¡Muy rudo! Se llama Jesús. Llene esta forma, por favor. Llevo aquí esperando 2 horas. Señora, hacemos lo que podemos. No me voy a mover hasta que el doctor vea a mi hijo. ¡Joy! ¿Dónde está? Porque yo intenté todo. Lo sé. ¿Dónde está? Hola. Hola, amigo. Hola, Joy. Aquí estoy. No dejé que lastimara a mi mamá. Lo hiciste muy bien, muy bien. Vas a estar bien. Gracias, Joy. Ya no volverá a hacernos daño. Nadie va a lastimarte, lo prometo. Estos doctores van a cuidarte. Vámonos. ¿De acuerdo? Vámonos. Estarás bien. Doctor, ¿qué le pasa? Tiene hemorragia interna. Hacemos lo que podemos. Amelia. Joy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Es mi bebé. No. Va a estar bien. Escúchame, va a estar bien. Amelia. ¿Dónde puedo encontrarlo? Amelia. ¿Dónde lo encuentro? ¿Más?
Necesito que hagas algo por mí. ¡Ah! Finalmente nos honras con tu presencia. Oh, ¿quién es el ebrio que está ahí? Al que más le está dando más tragos. Golpeó al niño, Pete. Lo dejó muy mal. Está bien, solo piensa en lo que haces. Piensa en lo que haces, porque escúchame, ¿qué pasó aquí? Tengo que verlo. No es lo mismo. Van a meterte a la cárcel de nuevo. Pete, por favor, te lo suplico, Pete. Quítate de mi camino. Vete. Oye, yo te conozco. ¡Eres el maldito pedófilo! ¡Casi matas al niño! ¡Ese es mi hijo, maldito marica! ¡No te lo mereces, idiota! ¿Qué rayos vas a hacer al respecto? ¡Santo cielo, Joey! ¡Acaba con ese maldito! ¡Joey, no lo vale! ¡Maldito maricón! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué rayos sabes sobre mi hijo? ¡Marica! ¡Vamos, golpéalo! ¡Es un buen niño! ¡Pero lo lastimas! ¡Y lo lastimas! ¡Y todo lo que deberías hacer es amarlo! ¡Maricón! ¡Lo golpeo porque lo amo! ¡Para que sea hombre! ¡Un hombre no golpea a su hijo! ¡Un hombre que golpea a su hijo es un animal! ¡No! ¡Ya basta! ¡Basta! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Ya está acabado! ¡No más! ¡Vamos! Arroje esa basura a donde pertenece. Doctor Feldman, a quirófano. Doctor Feldman, a quirófano. ¿Cómo está? Lo sabrán en 24 horas. ¿Qué hiciste? No volverá a hacerle daño. Dos meses después. Tengo una entrega para el campeón. ¿Hay un campeón en esta habitación? ¡Joey! ¡Hola! 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 Esto es para ti. Gracias. Y estos son para ti. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, el doctor dijo que me podía ir hoy. ¿En serio? ¿Es genial? Sí, dijo que sané rápido. Los buenos boxeadores sanan rápido. Sí, ¿eso crees? No lo creo, lo sé. Escucha, ¿recuerdas que te hablé de los guantes de oro? Sí, por supuesto. Alguien me dijo que tal vez saldrías hoy. Y pues tengo 3 boletos para el evento principal. Solo si estás listo para ir. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Está bien. Sí. Los guantes de oro, Joey, son para esta noche, Joey. Tú, tu mamá y yo. Cena especial y después boletos en tercera fila para el evento principal. ¿Ma? Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, papito, no. Tranquilo. Sí. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esto es lo que voy a hacer. Voy por más, por el auto y... Todos pueden bajar. Cuidado, niño, te irás volando con esos globos. Gracias, Máximo. Permíteme. Oye, Más. Gracias por los boletos. Ni lo digas, diviértanse. Recuerda, el domingo te esperamos no a cenar. No me lo perdería por nada. Sí, gracias. Nos disculpas un segundo. Yo y quiero hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? Sabes, hay algo que he querido sacar de mi pecho desde hace mucho tiempo. Siempre he sido un bocón. He dicho muchas estupideces a lo largo de mi vida.
Y también he hecho un montón de cosas estúpidas. Pero lo más estúpido fue que haya sufrido por mi culpa. Más no tienes que decir nada. Escúchame. Perdiste 8 años de tu vida porque fui un imbécil esa noche. Olvídate de eso. No puedo olvidarlo, Joey. Trato de decirte que lamento lo que hice y que estoy orgulloso de ti. Te lo juro. Créeme, eres más hombre que cualquiera de estos idiotas del vecindario. Y te quiero. Gracias. Cuídate. Cuídense, que estén bien. Está bien. Nos vemos más. Máximo. Adiós. Oigan, se ven bien juntos. Jesús, ve a tu departamento y cámbiate. Te veo en mi casa en 5 minutos. Todavía tengo una sorpresa para ti, hijo. Ah, de acuerdo. ¿Cuál es la sorpresa? Ya verás. El Salvador. 5 minutos. ¿No podías esperar 5 minutos? ¿Qué rayos es esto? Ahora morirás. Thank you.
8 años después. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! Tenemos una decisión unánime. Este año el campeón de los guantes de oro es de Filadelfia. ¡Jesús el Salvador! Much more than our teacher, and we call them coach. Right there to guide us when we need a hand. They reach deep inside us and help us to stand. By example, in words and in deeds, and show us the courage we need to succeed. And I stand before you, and I'm proud to boast, I'm one of the many who's learned from the cold. To never surrender your hopes or your dreams. And always remember you've got to believe. Though trouble and hard times may well take their toll, wisdom, courage, and kindness is how you measure a soul. The road that you travel, the choices you make, the load that you carry, the chances you take. We raise our glasses and offer this toast to one who will always be known as the coach. To one who will always be known as the hard for me to say. But nonetheless, it's true. I've forgotten how to pray. I hope these words will do. Heaven, help me now.
I've waited for so long. Heaven help me now, where did I go wrong? Once upon a time, not too long ago, guess I must have crossed that line. How was I to know? I was just a kid, caught up in my youth. I did what I did, I have no excuse. Joey Nardone, la historia de un boxeador.